Buenos días, mi gente. Estamos en marcha ya. Keep going. Y estamos en la escalera Mudéjar. Ayer nos quedamos a medias. Nos vemos, gente. Y tenemos aquí a Valentina mirando la fuente y la representación, la escultura que hay ahí en el marco. Nos va a contar a ver. De Diego, en Marcilla, el del café, como os dije, que no es el del café, ¿vale? Y tiene ahí la fuente, una pendita muy buena. Vamos a bajar, que ya aparcamos el coche ahí en la estación, porque casualmente llegamos ya tarde, había sitio y aparte ya no hay que pagar hasta el lunes, así que se quedó ahí. Esperemos que esté todo bien, no haya pasado nada, no creemos. Y bueno, no sé de qué año es la... Es bastante moderna la escalera esta y tal, pero la verdad es que está muy chula, ¿eh? La verdad es que mola. Y este edificio del gobierno de Aragón, con aspecto medieval también. Ahí tenemos. Este le vemos desde arriba, desde la terraza ático. José Pardo Sastrón, botánico y farmacéutico, 1822-1909. Y luego allí hay un pasillo, que me parece que aquello es el ascensor, ¿no? Ese me parece que es un ascensor que te deja arriba, no hace falta subir las escaleras. ¿Vamos a verlo? Otro farmacéutico. Vamos con el sol de cara. Y me va fastidiando porque no es que no veo ni media. Ascensores para subir, para no tener que subir las escaleras, porque claro, si vienes de turismo y las subes un día, pues te lo pasas pipa, pero y sí, son públicos, no hay que pagar. Y esto es lo que llaman el paseo del óvalo. Y lo que hemos visto anteriormente son los premios que recibió la remodelación de la plaza. Pues sí, fueron bastante importantes. Y de la UNESCO también. Así que está muy chulo, la verdad. Y la escalinata es de 1920-1921. Vamos, tiene ya sus 100 años, ¿eh? O sea, que no la hicieron antes de ayer tampoco. Anda, mira, si hay una gárgola. Si tienen gárgola, bueno. Esas gárgolas. Una ahí. Otra ahí, oculta. Y otra allí. A ver si la veo, ahí, y otra ahí, qué guapa las gárgolas, ¿eh?
Joder, cómo me acaba de recordar a las gárgolas de la Catedral de San Vito, coño. Cómo me gustaron, joder. Hay que volver a Praga a ver la Catedral de San Vito en un día que esté diluviando solo para ver las gárgolas de la catedral evacuar el agua, porque tiene que ser una flipada. Las gárgolas tochísimas y muy feas, y hay muchas, y joder, qué guapo. Tiene que ser la hostia. La verdad es que me quedé que algún día tengo que volver, pero eso, un día que esté diluviando para ir a ver las gárgolas. Pero bueno, hay que volver a ver la catedral de nuevo, porque si no habéis ido, tenéis que ir porque es flipante. Por el canal hay alguna grabación de Praga. Son grabaciones pre-canal, cuando todavía no tenía canal, pero hay alguna imagen chulita. Sobre todo las de la torre, el campanario y tal. Por eso aquí ha sido una faena que estuviera todo cerrado, porque hay varias torres y a mí me gusta mucho subir a las torres, sobre todo cuando la subida es una subida real, andando. No como por ejemplo la Torre Gálata, que también está por ahí en el canal, la Torre Gálata que madre mía, como decía que era la Torre Gálata, madre mía, vaya ruina de visita. Te suben en una... es terrible. Si vais a Estambul y no tenéis mucho tiempo y además hay gente o lo que sea, la Torre Gálata os la podéis saltar, porque la experiencia es pobrísima y yo es la peor torre en la que me he subido. Las vistas, bueno, sí, vale. Pero bueno, es que si vais ya me lo diréis, qué os ha parecido. Y venga, bueno, vamos a poner en marcha ya. Vamos a coger el auto, que está aquí, no le ha pasado nada. Y vámonos, a ver si vemos otro par de castillos y otro par de ciudades medievales. Pues ya estamos aquí, chicos, chicas. Ya estamos otra vez en la Edad Media. Ya hemos llegado a un castillo y vamos a bajar. Hay una iglesia aquí también, está el castillo y arriba la iglesia. Y vamos primero a bajar a la iglesia porque vamos a buscar, a ver también si hay un bar para tomar un café o algo, y a ver si está la iglesia abierta. No creo. Pero bueno, pero como está aquí al lado, nada, el castillo tiene una pintaza que no veas. Tiene muy buena pinta, del siglo XIII, ¿vale? El castillo del siglo XIII y la iglesia del siglo XIV, creo. Así que os iba a decir que... joder, que nos han parado los civiles. Se ha parado la Guardia Civil. Hemos salido de la carretera a una incorporación de una rotonda. Y la incorporación no era muy larga, encima era en curva. Era un poco cerrada, sí, no se veía la salida. Y ya de repente estaba la rotonda donde tenían espacio ellos, estaban allí enfrente los civiles. Bueno, ha visto el morro y me ha dicho venía muy rápido, ¿no? Digo, es que la verdad es que no iba rápido.
Lo que pasa es que de repente apareces ahí en la plaza, en la rotonda, y ya le he dicho, digo, mira, no me conozco la carretera, y de repente está aquí la rotonda, y pensé que había más distancia, está en curva y tal. Y dice, bueno. Y nada, ya le he dado toda la documentación y tal, como lo tengo todo en regla, como no puede ser de otra manera. Y a funcionar. Pero bueno, al principio me digo, a ver si ya nos va a dar la mañana. Y nada, vamos a ver si está abierta la, vamos a ver si está abierta la iglesia. ¿Qué va a ser, ¿no? ¿Qué va a ser, ¿no? Que está cerrada. Bueno, ahora comprobamos. Vamos a tomar la pregunta. ¿Dónde quieres hacer? ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno. ¿Qué pacha? ¿Qué pacha? Uno que se le escapa los bocados, que se te escapa los bocados. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dama. ¿Dama? Jovencita, ¿no? Sí. Yo tengo una con casi 12 años. Ah, claro, es que hay... Ya, si hay comida, ya, no. Chao. Mira, Valen. Mira, ven. Mira. ¿Dónde tiene el nido la golondrina? ¿Qué tiene que crías? ¿Lo ves? A ver si lo veis el nido. ¿Qué tiene crías la golondrina? Ah, creo que está ahí. Mira, a ver si llega la golondrina. ¿Eh? ¿Lo has visto? ¿Lo ves? No sé si se ha visto en la cámara. Se le ve la cabecita. Mira cómo están ahí asomados. Está esperando a que venga nada. Mira. Yo creo que hay dos o tres. Mira cómo están ahí esperando a que venga la golondrina. Dale, coge. A ver si viene. Fachada que me ha llamado la atención son dos casas, las dos casas contiguas, y en esta primera de la izquierda, en la leyenda que está, que ponen allí la información, tenemos esta de aquí, de origen medieval, del siglo XIV o XV. Se ven las ventanas germinadas, la puerta de entrada, el arco de medio punto, y luego está la contigua, que es una del siglo XVII, y están restauradas, pero están muy bien. Pero tiene mucha parte aún original, y si no, restauradas desde hace mucho tiempo. Ahí se puede ver la diferencia de la puerta, ¿eh?
de los siglos, de los estilos arquitectónicos, ¿verdad? Así que yo pensé que era decoración y no, son originales, están muy chulas. Desde luego las vigas del techo de madera de aquella, no sé si serán del siglo XIV o XV, pero nuevas, nuevas, nuevas no son. Así que mira por dónde, qué buen ojo. Y ya hemos aprendido algo más hoy. Está cerrada la iglesia. Vamos a ver, nos ha dicho un nombre ahí, por cierto, que a lo mejor abren a las 12. Por cierto. Y al fondo, a los pies del castillo y en la puerta de la iglesia y en la placita esta, que realmente no sé cómo se llama. En la plaza de la fuente esta, allí hemos estado tomando algo. Al fondo, bar Escalón, es como una taberna irlandesa. ¿Vale? Bar Escalón, es una taberna irlandesa. Por dentro está bien decorada, tiene muchas fotos antiguas del pueblo, de la iglesia. De hecho, tenía una foto que me ha llamado mucho la atención porque era un órgano. Me molan mucho los órganos de las iglesias, de las catedrales. Y le he dicho a un caballero que había sentado ahí desayunando, digo, este órgano está aquí, ¿tá? Me ha dicho, no, eso desapareció, la guerra civil desapareció, pero sí, era de aquí, de esta. Y bueno, lo que voy, que el Escalón es de gente popular. Parece un poco más carete para de la media de la zona, pero es frecuentado por gente local y se está agradable y podéis pasar a tomar algo tranquilamente. Había mucha gente desayunando. Y vamos a subir al castillo, a ver.